De naranja aparece el conjunto local. Tristan Suárez en la cancha, que deberá ganar uno al menos y tratar de empatar el otro. Se quiere subir a la B Nacional. Tiene ventaja deportiva, ventaja deportiva. A esta altura ya discutible. El equipo de la B Nacional, me refiero a Unión de Santa Fe. El saludo para Huracán de Tres Arroyos, para Argentinos Juniors, la bienvenida a Primera División. La voz de consuelo para los hinchas de Atlético de Rafaela y también para los Talleres de Córdoba, a prepararse para la B Nacional, el fútbol, la revancha. Martínez, hay que estar siempre listo para tratar de volver lo más rápido posible. Aparece Unión de Santa Fe. Aquí está el Tatén en la cancha. Comenzamos ya a vivir la promoción de la B Nacional. Cristian Suárez quiere subir a la B Nacional, se quiere mantener Unión, lo vivimos por Teis Sports. Rechaza Sartor, le cuesta salir Unión mejor. Tristan Suárez ahora, Dundo. Otra vez para Ledesma, la va a entregar para Lema dentro del área. Lo tiene el Chavo girando, está la pelota en la mano de Nereo Fernández. Pelota del arquero del Tatenque. Qué bien se saca la marca Lema, ¿no? Porque gira sobre su propio cuerpo, genera un espacio y le pega mal. Él quería habilitar el ingreso de Funes, que llegaba solito y sin marca. La quiere dormir con la suela de su pierna derecha, Lema. Atrás para Funes, otra vez para el Chavo. Va para Lema. Insiste Tristan Suárez, que quiere meter la contra. Dundo para la derecha, lo vieron bien. Va para Dundo, Primerano para el primero. Primerano para el primero, Dundo al arco. La tiene Nereo Fernández. Era por el medio para Quique. La pelota es de Nereo Fernández. Se está equivocando Tristan Suárez en la definición. No tiene precisión cuando llega a la puerta del área del equipo santafesino. La pelota termina rebotando con el remate de Dundo en desbox. Le queda muerta en las manos de Nereo. Venía para Primerano, encara Primerano, lo tiene Tristan Suárez, gran maniobra, está, la saca en la línea, mira, la tira al córner. Gran jugada de Primerano, se ha salvado Unión de Santa Fe, tiro de esquina para el local. Decimos que juega mejor el equipo local y lo demuestra, porque maneja la pelota con mucho criterio. ¿Por qué no pateó antes al arco? ¿Le quedó larga? La hizo toda bien Primerano. Le da maldirico de cabeza. Sobre la línea, la tocaban, la tiran al córner. Nuevo tiro de esquina para Tristan Suárez. Y arriba el Lechero. Miren cómo se va a mover Aldirico. No lo están tomando bien. Toma carrera, salta, llega con total libertad. Una linda panorámica nos entrega nuestro director Tervido Vicius. Le va a pegar Sebastián García. Pasa Pereira. Va García a colocar en conectar y con la mano, salvando la caída de su equipo. Esfuerzo final con su mano derecha tirando por arriba del travesaño. Va a ser tiro de esquina para Unión. Es una de las piezas fundamentales en el equipo de Oscar Martínez. El arquero. Si ponían dos tipos de remate por afuera de la barrera o a ese palo. Respondió de manera perfecta el uno. Nereo. La tira Nereo. Va para Weisheim. La peina para Pereira, va a ganar, Pereira va a ganar, lo tiene Unión Pereira, ¡fuera! ¡Qué chance ha tenido Unión de Santa Fe! En 41 minutos de la primera parte, la más clara del partido, tal vez lo tuvo Pereira. Le reclamamos al delantero, a veces los que llegan con posibilidad de convertir no levantan demasiado la cabeza. Si lo hubiese hecho Pereira, estaba el primer gol del partido. Miren por afuera, arriba en la pantalla, empieza a correr en diagonal Zapata. Va a llegar como para empujarla. Pereira nunca lo va a ver. No va a advertir la presencia de su compañero y le va a dar directo al arco. Le pegó mal, le cubría el primer palo a Conetani. Se lo perdió Unión, que está mejor. Mirá, mirá, mirá cómo se activó el handy, ¿eh? Se la tira hacia adelante. La pelota la tiene Weisheim. Está esperando Sebastián García. Presiona Gandarilla. García. Se metía Lunati en el camino, tocaba Basualdo, recupera Dundo, la tiene García, dos en el camino, García al arco. Muy cerca del ángulo derecho, la veía pasar en Conectani. Nunca vio que tenía abierto a Zapata por la izquierda como para descargar. La hizo bien, de todos modos, el número 10, que cuando aparece Unión es otro equipo. Si juega el cuadro de Marcelo Giorno, lo puede complicar a Tristán. Arrancó equilibrado el complemento como había terminado la primera parte del juego. Habrá toquecito. Que se cierren, dice Pereira, que se hace el distraído. Mirá cómo se hace el sota Pereira, nadie lo marca. Bolsán,
balón al área, no podía Pereira, le queda otra vez a Bolsán, va a tocar para Pereira, va por la izquierda, meterá contra el área, Weisgen por atrás de Bock también, el cabezazo, la tienen con Etani. Media falta, Bocetti, la contra, será para Tristan Suárez, viene para Primerano, va Quique, firme la marca Durresti, la viene buscando Gandarilla, balón que se va lateral para el Lechero. Los dos saben que no se pueden equivocar. Terminaba el primer tiempo y decía Lema, es un partido de metegol, gana. No hay falta sobre el hombre de Unión. Responde sin problemas en Condetani. Levantó la cabeza, la mete en el área, cabezazo de Riveros en el corazón del área, el arco a su merced. El descuido en el área menor, será salida para Unión. En la jugada anterior, pero en la otra área, había ganado Mosset. Ha sido una jugada similar. Acá, Riveros, el capitán. En la busca, Primerano. Van a dejar por la derecha para Dundo. Insiste buscando la pelota Dundo. La va a pisar. Presionaba desde atrás. El jugador Zapata. Pelea con Dundo, que la protege. La sigue buscando Dundo. Linda pisada. Va a meter la pelota en el área. Lo perdían en la marca. Le envía en el área. Va sacando como podía. Mira, insiste. Vuelven a meter para el Chavo Lema. Saca Mosset. Le queda Weisgen, la tiene Bolsán, lo ve a Pereira, la tira para él, va para Pereira que le va a ganar en la corrida, va a llegar, la va a dominar Pereira, metida para Weisgen, va Pereira, está Weisgen, está dentro del área, había penales, pero hay un penal grande como una casa de Aveledo, manotazo de Aveledo dentro del área, ay Martínez, ayúdeme por favor, le pido, La mano, ¿no? Para arrastrar la pelota cuando le quedaba a Weisgen, aquí lo vamos a ver mejor. Hay intención con esa mano de tocar la pelota. Debió cobrar penal Lunati. Señores, final del encuentro. Han igualado en 6 a Tristán Suárez y Unión 0-0. El partido de vuelta por la promoción de la B Nacional. Por ahora, con este resultado, Unión se queda en la primera B Nacional. Necesita ganar Tristán Suárez en Santa Fe si quiere subir. Un empate con sabor a victoria para Unión.